Hola, bonsaístas. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo de seca y noqui. Vamos a ver la evolución de los 16 trasplantes que se hicieron en estas macetitas colador. Se trabajaron, se limpiaron, se hicieron un diseño, todo eso como habéis visto en la introducción. Y bueno, y esta es la evolución. El éxito ha sido del 100%. Unos han crecido más que otros. Pero bueno, ya veis el estado de salud con sus brotecitos verdes, etcétera. Entonces, en estos trabajitos que habéis hecho, los que lo hayáis hecho el trasplante, ¿qué hay que hacer ahora? Pues nada, lo secas una vez trasplantado, hay que dejarlo tranquilamente, que rellenen bien esas macetas, tener en cuenta que yo por lo menos lo hice a raíz lavada y le dejé cuatro pelillos. En la mayoría de los casos, como es colador, maceta colador, he visto cómo salen por ahí las raicillas blancas, o sea, ya ha pasado el peligro. Entonces, como mucho en estos casos, lo que hay que hacer es que la mayoría ni siquiera me lo ha hecho. Pues las hojitas estas sequitas que hacen seca, pues como mucho limpiarlo. O eso o nada. Yo desde luego no le voy a hacer nada. En invierno, ¿qué hacemos? Pues en invierno vamos a empezar ya a pinzar los crecimientos nuevos para ir ramificando y limpiando lo que es la axila de seca, en fin, dejando lo que es el inicio de la rama bien limpito, como he explicado en vídeos anteriores. ¿Vale, chicos? Pues nos vamos directamente al ejemplar Shohin, que vamos a darle un cambio de look. Vamos, chicos. Hola, amigos, ahí estás. Bueno, pues ya estamos aquí en el taller con mi Shohin de seca y noqui, que ya conocéis. ¿Qué le pasa al seca? Aparte de que a mi seca, que aparte de que ha crecido un montón, pues bueno, que se están yendo las ramas hacia arriba. Entonces, a raíz de un vídeo que me mandó un suscriptor japonés, que ya sabéis que ellos son expertos en seca, le ponen tensores por todos sitios. Yo también lo hago, pero lo que pasa es que yo lo pongo un alambre aquí, un alambre aquí, un alambre aquí y un alambre aquí. Y entonces todos los tensores van aquí, ¿no? En este vídeo aparece con un sistema que me ha gustado, me ha gustado un montón la idea y la voy a poner a prueba. Otra cosita, tensores porque los cipreses japoneses no le gustan mucho lo que es el perdón, el alambrado. Se debilitan bastante, entonces tenemos que evitar en lo posible ponerlo. O ponerlo muy flojito, en fin, pero si es posible tensores, tensores. Tanto el Chamaesi paris, obtusa, nana gracilis, ciprés de Inoki, seca Inoki o el yatusa. No le gusta nada el alambre, se debilita. Entonces, bueno, vamos a usar este tipo de tensor. A mí me funciona muy bien. ¿Cómo lo hago? Pues yo lo hago de esta manera. Como son ramas muy flexibles, no me hace falta un alambre grande. Lo que cojo es esto, que al fin y al cabo es goma de tirachina. Esto se lo vi al maestro japonés con el que estuvimos haciendo el taller, Yajima-san. Entonces metemos aquí la gomita del tirachina. No me hace falta hacerlo doble, entonces simplemente la hacemos aquí. Una muesca y ya cuando alambremos la rama, pues se cierra aquí y luego aquí abajo, pues ya se fija. Con esto es más que suficiente. Bueno, pues me quedo con este también, ya que hemos hecho la prueba. Y ahora os voy a enseñar el sistema que voy a utilizar para los tensores. Voy a utilizar una rejilla de horno para escurrir pasteles de repostería. Además trae unas patitas que me va a venir muy bien. Los vídeos que he visto lo ponen así.
Lo ponen así y aquí aprovechan también para agarrar tensores. Pero he estado probando y a mí me gustaría más así porque me sirve de patitas y entonces también tengo una distancia grande para el drenaje y para la aireación. Pues nada, lo primero que vamos a hacer es fijar esta plataforma a la maceta. Para ello, lo que he hecho es proteger un alambre porque la maceta es bastante buena. Entonces, no quiero estar pasándole alambre y rayando la maceta. Entonces, bueno, vamos a fijarlo. Pues muy bien, venimos ahí está. Ya tenemos la maceta completamente agarrada a la plataforma, no se mueve nada. Siempre buscando la estética, pues he puesto los nudos detrás. El frente del árbol es este. Y entonces ahora lo que vamos a hacer antes de ponernos a limpiar el árbol es bajar las ramas. Una vez que las ramas estén bajadas, podré ver perfectamente pues dónde tengo que ir limpiando el árbol, dónde tengo que ir pinzando, porque veis, tengo ramas muy largas, ha crecido bastante. La verdad es que año a año va ganando calidad este seca. El diseño más frecuente de Seca Inoki es el Shokan. Entonces, si bajas las ramas, se verá un árbol más grande y con un aspecto más viejo. Entonces quiero empezar a cubrir ya todo esto, bajar, arriba hay ramas gordas que quizás tenga que podar este invierno. Ahora no voy a podar ramas gordas, ni de broma, pero voy a empezar a bajar ramitas con tensores. Bueno, vamos a ir viendo. Tenéis que buscar la zona que mejor tensión hace, no irse a la punta. Entonces, donde haga la mejor tensión, pues entonces es ahí donde tenemos que poner nuestro tensor. Pues entonces ponemos aquí uno, le damos aquí una vueltecita sin apretar, nos vamos a un sitio que nos venga bien de la plataforma. También he visto vídeos japoneses que hacen la plataforma con palillos de bambú, pero es un coñazo ponerse a hacer esta misma plataforma, pero con palillitos de bambú. Por lo menos para mí. Entonces, fijaros qué sencillo. Esto lo he pillado en Amazon. Ponéis cestilla pequeña para horno, que es lo que puse yo, y me apareció en 0 coma. Pues ya veis, ya tenemos esta rama aquí abajo. Vamos a bajar también esa y lo vais viendo. Entonces buscamos el punto de máxima tensión donde nos haría más efecto. En la punta no nos haría efecto porque bajaría solo la punta. Pues miramos aquí. Es este de aquí, pues ya está.
pasamos nuestro tensorcito protegido con la gomita del tirachina. Este trabajo lo hago ahora porque estoy usando tensores. Si tuviera que poner algún alambre obligatoriamente, no, ya sabéis que no me gusta nada alambrar en esta fecha. Entonces, si tuviera que hacer algún tipo de colocación de rama, pues pongo un tensorcito o ya me espero. Esta se puede apretar un poquito más. Pues muy bien, mini bonsaístas, ya está puesto todos los tensores. La verdad que me ha parecido un sistema súper interesante para especies que necesitan ser alambradas durante mucho tiempo pero se clava muy pronto, como arces, ficus, seca. Una pasada, me ha encantado el sistema. Y luego a la hora de quitarlo, pues más fácil todavía. Ta 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 ta, todo fuera. Vale, pues vamos con el pinzadito, vamos con nuestra nueva tijera pinzadora. Muy importante en seca, no darle a la hojita, ¿vale? Tenemos que clavar muy bien lo que es la punta, por eso digo utilizar tijeras pinzadoras que tenga punta fina para darle directamente al tronquito. No a la hoja, porque la hoja se va a secar. Y ya una vez que acabe este trabajo, bueno, la que salen para abajo la quitamos directamente. Y una vez que acabe este trabajo de pinzadito, pues nos pondremos a limpiarlo. Bueno, mini bonsaístas, pues ya se le ha dado su pinzadito, ya dándole su forma de estilo chocán. Ya veis que diferencia con respecto a cómo lo teníamos. Y bueno, y ahora lo que es la labor de limpieza, pues ya os la conocéis muy bien porque hemos visto muchos vídeos de seca. Por ejemplo, veis estas ramitas secas. Para ello es muy interesante esta pinza que corta. Y entonces, porque muchos de vosotros me habéis dicho que cuando arrancáis limpiando la axila, la hacéis herida. Con esto no, porque le cortáis directamente el tallo. Entonces, bueno, es muy sencillito con la pinza esta, porque le vas dando bocadito y corta toda esta labor de limpieza de las hojitas secas. Habría que hacerlo un par de veces al año, ¿eh? Veis, aquí tenemos una, no sé si se ve en la cámara, aquí atrás. Entonces, como esto corta, pues directamente cortas y ya sale. Y veis lo limpita que queda, pues así con todo. Veis aquí otra, aquí colgando para abajo, sobre todo las que no le da el sol. Al haberle hecho este diseño, pues entonces entrará el sol y la luz pues por más sitios. Al entrar por más sitios, pues irá espesando y bueno.
Yo creo que ha sido un saltito de calidad para el árbol necesario. Y bueno, aquí me quedo yo limpiando, que ya sabéis cómo hacerlo perfectamente en los secas anteriores que habéis tenido. Después de este trabajito, como sabéis, me gusta ponerle un poquito de vigorizante. No a este, a todos los que le hago y los que necesito un aporte extra de energía, por ejemplo, un mekiri fuerte, pues lo que hago le pongo los microgránulos o un chute de nitrofosca. Para esto no me hace falta. No me hace falta porque, bueno, tampoco ha sido mucho, lo único que se le ha hecho es pinzar. Se le ha hecho un pequeño mekiri y se ha puesto sus tensores. Y ahora me quedo yo aquí limpiando, que ya os lo conocéis. Pues mínimo seístas. Muchísimas gracias por todo. Espero que os haya gustado el trabajito de hoy. Este es el frente. Y ya iremos viendo evolución. Sábado y domingo sacaré actualización de la Cercova Serrata Mini en macetas de autor y otro pequeño vídeo de actualización de cómo están las higueras que se salen, minis también. ¿Vale, chicos? Mil gracias por todo, amigos. Un fuerte abrazo. Chao.